día más. Hoy tremenda estrella, gloria, patrimonio de nuestro país, la capitana Milagro Cabral con nosotros. Hola, mi querida. Hola, Ibis. Hola a todos los que están mirando este live. Y gracias por tu invitación. No, mi amor, gracias a ti por aceptarla, de verdad que sí. Tú sabes que yo soy fan de la gente que rompe esquemas, de la gente que hace cambios, que tiene en sus hombros cambios que han representado mucho para mucha gente. Y sí, tú, de una u otra manera, tú eres una de las principales responsables de los mejores momentos que nosotros hemos vivido con el deporte en los últimos años de la Reina del Caribe. Tengo que admirarte, la gente tiene que amarte, la gente te adora en este país, Milagro. ¿Tú lo sabías? Sí, lo sé, la gente me lo hace saber y debo decirte que el honor es mío, el honor de haber representado a mi país y de seguir envuelta en el proyecto nacional, el honor es mío, porque de verdad que yo soy quien le debo a la patria y a muchas personas que han hecho esto posible. Milagro, ¿desde qué edad tú comienzas a jugar a voleibol? Ilvis, yo comencé tarde. Tú sabes que a veces las niñas comienzan desde los 8 años. Yo comencé como a los 13 años. Y comencé porque yo me sentía mal con mi tamaño. ¿Cómo así? ¿Tú estabas buscando un deporte para tu tamaño? No, yo no buscaba deporte. A mí no me gustaba el deporte. Oye, pero si te hubiera gustado entonces. Las personas a veces nacemos con dones, con don en la vida. Y debo decirte que yo me sentía muy acomplejada de mi tamaño y yo vivía, bueno, cuando estaba con mis amigas en la comunidad, yo adoptaba posiciones como encorvarme, abrir mis piernas, trataba para verme más pequeña. Hasta del mismo tamaño que las otras. Sí, así mismo. Una vez estando en la iglesia, mis compañeras, que yo le iba a esperar, porque para mí el deporte era para niñas, muchachas chiquitas, yo le iba a esperar a que ya terminaran para irnos al coro de la iglesia. Yo era media Barbie, me gustaba la Barbie, que modelar, eso es lo que me gustaba. Y un día el profesor de mis compañeras me dice, Mate Coco, ven que tú puedes estar en el centro para bloquear. Eso era de las cosas la cual me hacía sentir mal. Porque, que te digan Mate Coco, lo que se dice bullying ahora, recuerda que era, claro, abusaban de uno. Ya tú te imaginas todos los nombres que me ponían. Teniendo casi 6 pies, con 10 años. Imagínate. No, Milagro, tú tienes ese tamaño de los 10 años. 10, 11 años. Ay, así María mismo. Sabe. Imagínate cómo yo me sentía. Y hay muchas niñas ahora en la actualidad que se sienten así. Sí. ¿Sabes? Porque he tenido a veces que ir a algunos colegios y dar mi experiencia acerca de cómo yo dije, pero yo soy, tener ese tamaño es una bendición. Bueno, después de ahí comencé a entrenar en el Club Cachorro y allí ya. Después que el profesor te jaló, o sea, el profesor sí, te jaló, atento a él. Sí. Mate Coco, ven. Ven acá, Mate Coco. Qué risa, ¿verdad? Eso. Qué freco, pero él no sabía, eso es para que tú veas, sí. Milagro, que en este live siempre hay cosas que coinciden, que un segundo, es como el efecto mariposa que se llama eso, un segundo cambia una historia. Todo, exactamente. Entonces cuando se iba para los Juegos Don Bosco, y digo yo, bueno, voy a entrar, comienzo a entrenar, iba todos los días con mi compañera, y a la semana cogimos para el Centro Olímpico. Cuando a mí me llevaron al Centro Olímpico, que yo estoy en el pabellón de voleibol, que yo veo muchas niñas como yo. Claro, que tú te das cuenta que tú no eres la más grande del mundo. No soy la única extraterrestre en el mundo. ¡Qué felicidad! Yo quería ir todos los días. Encontré mi grupo, donde yo me sentía bien. Y claro, y me imagino que esas mujeres están todas felices y contentas también. Sí. Tú dices, ya, pero no hay por qué amargarse. No, te amargaba, ¿no? Entonces como que ahí nace ese espíritu deportivo en mí, en querer entrar a la selección nacional. Y ya ahí quería ya ponerme la camiseta de la selección. Entro
ya la selección infantil, con Mayo Sibilia, una madre del deporte, del de voleibol, de todas las reinas, la madre es reina. Y comienzo yo a entrenar ya con Oliver y Mayo. Le agradezco muchísimo a ellos. Y después ella me llevó a un evento en Puerto Rico, mi primer viaje a Puerto Rico. Pero todo esto tú estás entrenando a nivel infantil. Infantil, sí. O sea, tú no tienes ni tu sueño con ponerte la camiseta no, de todavía. República Dominicana, pero para ti es un sueño solamente. Irving, pero a mí me llevaron a ese torneo infantil a Puerto Rico, Arecibo. Y me llevaron porque faltaba una. No, yo no lo puedo creer, mira, es sí, que la cosa de Dios. Yo tenía el talento, no el talento, que me veían brincando y mi salto era muy alto. Pero todavía no estaba como en el punto para tu viajar, pero vamos a dar la oportunidad, vamos a llevarla. Wow, así, eso fue, falta menos, una. Ponga milagro que falta una. Por lo menos para ir viendo lo que es el nivel de infantil y eso. Bueno, al fin y al cabo que el último día del torneo, Mayo me dice, Milagro, ven a hacer un saque que tú no has jugado. Y yo hago así, a mí, sí, a ti mismo. Porque a todo esto tú estás llenando el número. Pero llenando. Estás sentado. Así mismo, Irving. Tú estás sentado, o sea, tú no has jugado nada. No, tú no es para que esté completo el equipo. Ahí aplaudiendo y dando algo. Ay, señores, la cosa de Dios está en ápera. Dice alguien de relleno, así mismo. Irving, me metieron a mi saque nerviosa. Cuando a mí, yo subo la bola, ¿qué le doy? Por abajo la malla, Irving. El público, eso sabe. Menos yo. Y Mayo, muchacha, tanto que entrenamos. Pa. Y mira esto. Los nervios te traicionaron. Sí, exacto. Pero qué bonito contarlo, ¿sabe, Irving? Porque como uno, yo vine y tuve mi primera experiencia en un evento internacional y a pesar de esto no me detuve y sigue entrenando para llegar a ser lo que soy hoy. Y claro, eso es interesantísimo. Eso es algo que uno no puede contar en una historia de una persona de éxito. Uno no puede contar solamente los grandes momentos, momentos célebres. ¿Por qué? Porque entonces la gente, el que le pasa algo como lo que te pasó a ti, sí, se acompleja y llega aquí y no juega voleibol más nunca. Claro, en la vida. Exactamente. Por eso me encanta decirlo, Irving, porque hay muchas niñas que le ha pasado esto y que creen que somos perfectas en el voleibol. No, sí he fallado muchísimo, mi amor. He fallado mucho, pero y vuelvo a la cancha, comienzo a repetir lo que hice mal para que me salga bien. Y me da mucho gusto hablarlo con muchas niñas, porque algunas se desencantan cuando hacen cosas como esta. Y debo decir que a mí me pasó. Le pasó a Brenda, le pasó a Betania, le pasó a Priscila. Entonces, a todos nos pasa. Entonces, para irte a la cancha nuevamente, a que tú entrenes lo que hiciste mal, para hacerlo mejor cuando te entres nuevamente. ¿Cómo reaccionan? Porque uno, que ha estado en muchos deportes, pero la realidad es que uno nunca ha estado. Yo he jugado todos los deportes del mundo, pero yo siempre fui muy charlatán. Yo nunca llegué a un equipo que con una disciplina que sea tan formal. ¿Cómo reacciona un manager después de eso? O sea, ¿hay una presión? ¿Te menospreció? ¿Te dijo, ven, que tú lo vas a lograr? ¿Confiaba en ti? Mira, en ese momento, Mayo, quien después pasa el juego, ganamos, medalla de bronce, después me llama y me dice, hiciste esto mal. ¿Qué debes hacer? Y estaba esperando que yo le respondiera. Entrenar más, profesora. Sí, eso mismo. Y me abraza. Imagínate el apoyo que siente esa persona. En este momento yo, cuando Mayo me da ese apretón y me dice que yo puedo nuevamente. Llego aquí a Dominicana con esa intención, con esa emoción de que ella me va a apoyar y que cuando volvamos a entrenar, yo voy a tener su apoyo. De hecho, te preguntaba, porque muchas veces la gente no sabe la responsabilidad de un manager. Sí. Lo importante que son las palabras de un manager también, porque a veces uno dice,
Hay atletas que se rinden desde que fallan la primera vez, pero muchas veces también depende de lo que te diga esa, sí, esa manager que tú tienes en el momento. Ese apoyo que ella te dio de decirte cualquiera falla, lo que hay que seguir, sí, entrenando. Uh-huh. Hablo mucho de mi manager o mi entrenador, Jorge Pérez Bento, de Mayo también. Marcos, que es el actual también entrenador. Casi todos los entrenadores que hemos tenido. Hablo mucho principalmente de Pérez Bento, quien no solamente no entrenó, no educó. Eso es muy importante. Pero el evento estaba ahí con nosotros, no peleaba, pero después venía y te abrazaba afuera. Decía, tú tienes que hacer lo mejor. En ese momento joven, uno cree que el profesor se cogió con uno, pero no. Es que él sabe lo que tú puedes dar y te exige más. Yo siempre he oído eso, que si uno supiera cuando uno está chamaquito, cuando uno está muchacho, que está en algún deporte, que uno dice, el profesor le cogió conmigo. Ay. Y es que generalmente los profesores atacan más al que más le pueden sacar. Y uno no lo reconoce hasta después. Irving, una vez, Pérez Bento nos enseñaba mucho lo que es aprender a comer derecho con nuestro... Por eso te hablo que era no solamente nuestro entrenador, era un educador. Y nos enseñaba hasta comer. Usted no puede comer más de ahí o lo que usted se sirvió, usted se lo va a comer. Irving, un día ganamos en Perú. Y oye, Cristóbal dijo, vamos a cerrar este restaurante, a comer toda, ya tú sabes, nosotros comiendo carne de todo, comemos toda la carne. Y Pérez Bento chequeando todos los platos, que todo el mundo se haya comido su plato, su tenedor, todo bien puesto. Y yo, quiero postre. Irving, yo pedí un helado, dije siete estaciones. Irving, yo creía que era un helado chiquito, con mucho... Suspiro. Cuando me llega esto, gigantesco. Y cuando llega esto, el profesor se me pone ahí al lado. Te lo vas a comer, me dice. Yo no sabía qué hacer. Y yo miraba a mis compañeros y hacían así, para atrás, tú sabes, mirando para todos lados. Y lo último que yo hice fue untarme el helado en la ropa. Porque él me dijo, tú tienes que comerte. Yo en ese momento estaba muy molesta. Pero hoy en día yo veo que él me estaba educando y que lo que soy hoy es parte de esa educación que él me enseñó en ese tiempo. Y yo lo adoro y siempre se lo digo, le hablo de eso mucho a las jóvenes que están en mi academia o que voy a un colegio, voy a una iglesia o que piden un consejo. Siempre le digo que ellos no están ahí para hacernos daño, sino para educarnos. De hecho, todas las oportunidades que he tenido de compartir con ustedes, veo eso, veo un aparte de esa reina del Caribe que uno desde que ve uno se siente feliz, orgulloso, contento. Pero veo mucha educación, mucha calma. Yo no veo este desorden. A veces tú invitas a un grupo, un equipo de algo y hacen una bulla, sí, que tú tienes que mover el camerino, que tú tienes. Sin embargo, ustedes siempre están como por la raya, todas muy educadas, todas muy... Eso es parte también de los entrenamientos que ustedes han recibido. Sí, es algo muy importante para los equipos nacionales, voy a decir, alto rendimiento. Nosotros no podemos pensar en que yo estoy participando allí, ¿no? Recuérdate que nosotros tenemos una bandera y eso nos lo enseñan siempre. Tú estás representando 11 millones de habitantes, no eres tú. Es el país. Entonces, eso es muy importante en todas las jugadoras de la Reina del Caribe. Todos lo saben y todas se van a comportar así donde quiera que ya vayan. Mira, Milagro, así es. A mí me consta. Yo soy testigo de eso, del comportamiento tan, tan agradable, tan educado, tan afable, sí, de la Reina del Caribe. ¿Cómo tú pasas ya de esa infancia cuando tú llegas? ¿Cuánto tiempo tardaste para llegar ya a esas Reinas del Caribe, ese equipo que representa a tu país? Que la realidad es que vamos a estar claros. O sea, hay un equipo de voleibol en Santo Domingo, República Dominicana, con el perdón de las que estuvieron antes. Pero cuando realmente República Dominicana, nosotros empezamos a vernos como que estamos colocados en el mapa, es con la Reina del Caribe, es con ese equipo
que un penetrado, donde uno conoce los nombres, Brenda, Gina, tú, que ahí es que uno comienza a identificarse con ese equipo. ¿Cuánto tiempo tú tardas de ahí, de esa infancia, a estar ya en ese equipo de la República Dominicana? Irving, yo llegué muy rápido ya a la selección nacional. Debo decirte que entré al infantil, al año entré a la juvenil y al otro año estaba en la mayor, y ya al año siguiente, en 4 años, tenía un contrato en Japón y estaba viviendo en Japón con un equipo de Japón. No relajes, porque mucha gente no sabe que muchas de ustedes la llevan como refuerzo a otros países también, sí. Que no es solamente lo que hacen aquí, sino que van otros países, la llevan de refuerzo. Sí. Hay muchas de ustedes que se pasan tiempo allá, que vienen aquí cuando hay una temporada. Sí, termina la temporada de la FIBB, que es de las selecciones nacionales, y comienza la temporada de liga, donde esas ligas, esos equipos, contratan a jugadoras de selecciones, principalmente las mejores jugadoras que tiene cada equipo nacional. Nosotros, gracias a Dios, por muchos años hemos estado yendo a muchísimas ligas, como la de Brasil, Puerto Rico, Rusia, Japón, Corea, China, Turquía, Indonesia. Todos esos países llaman para estar con algunas de las jugadoras que están aquí. Estamos muy bien vistas en el mundo, nuestro trabajo. Milagros, o sea que el que muchos padres le digan a sus hijos, ¿qué es lo que tú estás inventando con eso? Tú no vas a vivir de eso. Uh-huh. Eso no es cierto. Se puede vivir de todo lo que a ti te guste, de todo lo que tú sueñes, de tu deporte, tú puedes vivir de eso. Porque una gente que dure 3 años en Japón, tú no te vas a ir para Japón 1 año para allá. Si tú no vives bien allá, si no te tratan bien. No. Cada temporada dura 6 meses, a veces tú te vas 7 meses. Es un contrato con todo pago, Irving. Entonces, a veces te dejan llevar hasta tus padres, dependiendo tu edad y el equipo, porque hay equipo que tiene más que otro. Claro. Debo decirte, Irving, que el proyecto nacional, muchas de las jugadoras que han salido de ahí y una servidora, han ayudado mucho a su familia. Yo mismo vivo, gracias a Dios, muy bien, mi familia también. Muchas jugadoras de las que están ahora mismo también podemos, no compararnos con los peloteros, pero sí que le hemos dado una buena vida a nuestra familia y nosotros también. Y hay algunas que quizás no tienen o no llegan y se quedan quizás porque no tienen ese talento que necesita para estar en la selección nacional. Pero muchas de las chicas, o casi todas, estudian y están en universidades. Es decir, quizás tú no puedas llegar, pero tú puedes seguir estudiando y hacerte de una buena carrera para insertarte ya en la vida normal y ser una persona de bien en la sociedad. O sea que el voleibol dominicano le ha cambiado la vida a muchas muchachas. Sí, claro que sí, claro que sí. Tú has visto, tú has sido testigo de ver una joven llegar con muy pocos recursos de la familia y de repente ayudar a su familia a tener mejores recursos, poder estudiar. Sí, Irving. Yo soy parte de eso. Yo nací en Cristo Rey, Irving. Iba muy bien, gracias a Dios. Y hay muchas jugadoras que han cambiado su vida, vamos a decir, para vivir cómodamente. Y todas, casi todas las jugadoras, el 98%, venimos de lugares vulnerables, barrios, todas casi, el 98%. Debo decirte que llegan a cada rato niñas. Antes había que buscarla, pero ahora las niñas llegan, sus padres están muy interesados en que formen parte del proyecto nacional. Muchísimas para ser una reina del Caribe y otra también por buscar una beca y esas cosas. Búscame los audífonos, porfa. Milagro, cuando a ti te ponen por primera vez ya tu camiseta, tu t-shirt, de República Dominicana, de selección. O sea, yo me imagino ese momento, lo que fue para ti, que tú lo estabas soñando el primer día que llegaste al Centro Olímpico.
Contenta, mira, no dejaba yo de moverme, calentar. Loco por estar. Cuando entré, ya en ese momento también había muchas jugadoras bien reconocidas y yo quería ser igual que ellas. Y trataba de hacer las cosas bien. Al principio, yo estuve, en un momento fui la más joven en el equipo nacional y creía a veces que no tenía responsabilidad, que las demás tenían más responsabilidad que yo. Hasta que un día Pérez Bento me dijo que la responsabilidad no tiene edad. Y wow. Eso marcó mi vida totalmente, cuando él me dijo así. Y era la verdad. Yo estaba en el seteto teniendo 18 años y la demás. Y me decía, no, tú eres tan responsable, igual que las demás. Eso totalmente cambió mi vida y decidí hacer las cosas mejor. Eso marcó todo. ¿Cuál es el primer país que tú sales representando a República Dominicana? El primer juego que tú sales del país que tú dices, bueno, vamos arriba. Puerto Rico, cuando tiré la bola por debajo. Después yo fui a México, ya en la juvenil. Allí entraba a hacer como bloqueo y esas cosas. Y después se me dio la oportunidad de entrar y hacer las cosas bien. Y ya me tenían más pendiente para un cambio rápido o de primera línea. Y después ya entro a un centroamericano. Ahí me dicen, tú entras. Y yo dije, bueno, voy a entrar. Y desde ese entonces ya no salí más. Pero eso todavía no era, eso era juvenil. Ya cuando entré al centroamericano, fue uno de mayores. A la juvenil ya. Yo solamente pude ser un solo juvenil porque me querían, como hice una buena actuación en el juvenil, me querían en la mayor. Yo dije que entré muy temprano a la mayor, porque que ya era muy joven y creía que las demás tenían más responsabilidad que yo. Entonces, ¿y en qué momento tú crees que ustedes se convierten en la reina del Caribe? O sea, ¿qué temporada, qué juego, qué centroamericano, qué partido, qué momento especial es que tú recuerdas, que ustedes hacen como el cruce y el país empieza como a ponerle atención? Mira, yo digo que hay un recuerdo muy lindo. Tú lo notaste, o sea, tú notas lo que yo te digo. Cuando sí, claro, tú entras, claro. Cuando tú entras, no es lo mismo que ya cuando tú tienes tiempo. O sea, no, tú no sentías lo mismo cuando tú entras. Bueno, hay un momento muy importante, en que es lo Panamericano 2003. Es donde, como que, ¡pam!, nos ponemos como en el mapa. Cuando nosotros le ganamos a Cuba. Ganarle a Cuba en ese entonces, ya Cuba ahora mismo tenemos ya... Sí, pero yo recuerdo que desde que yo estaba chiquito, Cuba era... Incluso sí. Hay una frase que se usa mucho, que en los chistes que uno dice, así no le vamos a poder ganar a Cuba. Y se ha hecho una frase muy famosa ya, porque Cuba era lo más grande en todos los deportes, en el basquetbol, en el voleibol. O sea, jugar contra Cuba era el cuco. Sí. Cuba en ese momento, 2003, campeón 3 veces olímpico. Campeón del mundo. Ay. Campeón de Cajillo, que todos los campeonatos antes de atletismo le había ganado ese equipo de Cuba. Entonces, el evento es aquí. Porque una vez, antes de ese evento, nosotros le ganamos a Cuba. Y la gente dijo, es una chepa. Eso fue una chepa. Claro. La gente sí es freca, mano. Cuba vino ese día por joder. Sin saber el entrenamiento que ustedes, señores, la gente freca en todas las áreas. ¿Tú sabes lo que es eso? Y que eso fue chepa y ustedes matándose. Bueno, al fin y al cabo que también el Panamericano anterior a ese 2003, que fue en Canadá, nosotros perdimos de todo el mundo también. Hasta de Haití perdimos nosotros. Era el equipo más flojo. El tema era que era nuestro país, la responsabilidad que teníamos nosotros para ese evento en nuestro país. Bueno, nos enfrentamos, nosotros fuimos ya al evento, estábamos en el evento aquí en la Villa Olímpica, y era como que estábamos ahí, pero no teníamos en mente que no íbamos a ganar esa medalla, estábamos por un bronce.
con la mentalidad de un bronce. ¿Oye eso? Sí, mentalidad de bronce. Estamos ya, aquí. Ustedes tiran muertas. Nosotros no vamos a llegar. Quitado. Vamos a ver si ganamos bronce. Sonó el pito. Y comenzamos. Le dimos a Puerto Rico. Le dimos a Estados Unidos. Le dimos a Brasil. Y todo el mundo dijo, pero esto tiene otro color. Y que ya no es chepa. Ya no es chepa, exacto. Pero entonces, después que le ganamos a todo el mundo, que llegamos a nuestra final, que qué final, Irving. Déjame decirte, Irving, antes de hablarte de esa final, que la atención que nosotros teníamos, porque era aquí en el país, y todo el mundo ganando medallas, pues nosotros, que nos vamos a enfrentar a Cuba, que nos vamos a enfrentar a Cuba, a la muralla Cuba. Y yo en ese momento, porque hay gente que dice que yo no tenía miedo, yo sí tenía miedo, porque es una, como una responsabilidad que uno tiene. Claro. Y que yo no tenía miedo, y yo sé mentira. Claro, tú no tenías miedo porque tú no jugabas. Pero yo que jugaba. Milagro, porque yo siempre, nosotros la gente que hacemos show, espectáculos y todo eso, tú puedes durar la vida entera y siempre, antes de empezar un espectáculo, antes de empezar una obra, tú estás nervioso. No, yo he tenido momentos. Es más, mientras más tiempo pasa, yo me pongo más nervioso, porque al principio, claro, cuando tú estás empezando, si tú fracasas, ni cuenta se da. Exactamente. Pero hoy en día, cualquier fracaso se siente mucho. Y yo he estado, antes de empezar un show, literalmente con temblores, que las rodillas no me dan, y con los ojos aguados, sí, que no puedo ni hablar mucho, sí, porque siento que voy mismo a llorar. ¿A ustedes les pasa eso mismo también? Pasaba eso mismo, me sentía con esos nervios de responsabilidad, de que guay, vamos a jugar. Entonces, cuando vamos de camino para el Centro Olímpico, ya salimos de la villa. Para Cuba. Y todo el mundo, es oro que queremos. Irving, dime, en el comedor, estamos comiendo, la comida ni te pasa. Es oro que queremos. Yo nervioso. Pero ya ustedes tienen plata segura. Plata segura. Pero la gente lo que quiere es oro y el grito. Ustedes no, ustedes están felices. Ya ustedes querían irse con su plata. Ya ustedes querían, con su plata, ustedes estaban felices. Y la gente comienza que queremos oro. Queremos oro. Yo nerviosa llamo a mami. Mami. Y mami me responde, dice, es oro que queremos. Yo no. Tu mamá, no te lo creo. Así mismo. Yo dije, no puedo. Oye, yo bajé esa cabeza. Vi una señora con un, yo digo que era una cortina o una sábana, y le puso, es oro que queremos. Era un lema en el país entero. Y tú ibas por la calle y la gente, es oro que queremos. Bueno, llegamos al Centro Olímpico, Irving, ahí no cabía un mandado. Una hora para entrar al Centro Olímpico. Sí, pero yo recuerdo que es el primer torneo de voleibol que está a nivel, porque aquí hay deportes que han sido favoritos toda la vida, el baloncesto, en República Dominicana con Puerto Rico, que siempre se ha llenado mucho. Pero yo recuerdo que eso es primera vez que el voleibol comienza a llenar, sí, y que la gente comienza a esperar del voleibol. Así. Yo me imagino la presión tan enorme. No. Y que tu mamá te diga, es oro que quiero. Aquí no me llegue sino con oro. Oye, baby, entramos allí y el gentío, y un calor, y el gentío, y la gente pidiendo oro, oro. Oímos por ahí que Feli ganó oro en ese momento también. Había un hombre con la zapatilla de Feli. Oro, de Feli oro, Sánchez. De Feli Sánchez, que había ganado oro. Imagínate, todo el mundo, ahora las mujeres. Y eso fue una cosa. En un momento te cayó una bomba lagrimona, se le cayó, no fue que la tiraron, fue que se le cayó al muchacho del gentío. Ya tú te imaginas, nos entraron a una habitación. Los nervios, dice una, vamos a jugar otro día, que hoy ven la mira. Peor, va a durar más días, ¿usted? Yo ni me la dice, el pueblo quiere lucha, y cocina y sale, que luche ya veneno. Mira, eso era. Ay, María Santísima. Entramos a cancha y comenzó, y sonó el pito. Irvi, nosotros
bien, con la satisfacción de que estaba lleno y que el público estaba con nosotros. Yo siempre digo... No, y que ya tienen plata, ya se pueden ir para su casa tranquila. Así mismo, y comenzamos nosotros a jugar. Le ganamos el primer set. Nosotros comenzamos como a poner... A crecer. Claro. Le ganamos el segundo set. Entonces, en un momento, la tipa, tú sabes que la tipa iban a hacer su, iban a reaccionar porque ellas son... Claro. Nos ganaron el tercer set y el cuarto. Y el quinto set, estábamos nosotros que nos mirábamos y... Como ustedes, el profesor tenía mucha... Estaba bien nervioso. Recuerda que este profesor de nosotros entró por Perevento en esos días y era cubano. Y los cubanos estaban mirando a él, el tipo no sabía ni qué hacer tampoco, imagínate. Claro, un doble compromiso. Así mismo, entonces nada, entramos a esa cancha. Uno, uno, uno y uno, uno y uno. Hasta en un momento que ella comenzaron, no, hicieron como 4 o 3 puntos. Y nosotros, oye, nos miramos como quien dice, se nos fueron. Pero no sé, Cosiri, Evelyn, Francis, yo y Yuderka, también Alneri, nos juntamos, oye, ¿cómo vamos a hacerle esto a nuestro país? A nuestro, mira cómo está la gente. Yo siempre digo, yo estoy grave. Yo siempre digo que ese 50%, es 50% de nosotros y 50% del pueblo dominicano que empujó totalmente esa medalla. Esa medalla del pueblo dominicano, debe decir, yo siempre lo digo y todas las chicas siempre lo dicen, porque tuvieron ahí, todavía en ese momento que se creía que podíamos perder, la gente estaba ahí, que el presidente en ese momento, que Amelia que había llegado, que también ganó. Oye, el pueblo estaba ahí. La gente estaba súper... Porque ese fue, el mismo año de Amelia. Sí, Amelia estaba en el juego. Ustedes tenían toda la presión del mundo. Toda la presión del mundo. Y era el último evento. Ya todos los eventos habían terminado. Pero yo me imagino que cuando ustedes se reúnen, que tú me dices que dicen eso, ¿cómo le vamos a hacer esto al país? Yo me imagino que ustedes están graves, llorando. Oye, habían 2 o 3 que hablaban, otras que todavía estaban con ese, como wow, nos vamos, nadamos y lo vamos ahora en la orilla a dejar. A ahogarnos. Y nada, no sé. Ese aplauso, esa. Vamos, vamos, ahora es. Se decía, ahora es. Oye, retumbó eso y el equipo comenzó, empatamos. Cuando nosotros vemos que nosotros empatamos ese juego, esto es de nosotros. Esto es de nosotros. De verdad que uno de los mejores momentos de mi vida, de todo el equipo nacional, del proyecto nacional. Cristóbal con un rosario, rezándole yo no sé cuánto. Porque Cristóbal siempre iba con su rosario. Y lo sigue haciendo, mi amor. No relaje. Ah, Cristóbal. Ustedes fajan ahí con su rosario ahí full. Sí, sí, sí. Cristóbal. Entonces cuando ustedes empezaron ahí se le arriba, el punto, un punto, el otro punto. Nosotros la gente, no le fuimos, ustedes. Empatamos y no le fuimos arriba. Después ya empataron de nuevo y remontaron. Después le hicimos otro punto, y toda, oye, ahora o nunca, oye, ese bloqueo de Alneri Cosiri cerró todo, ya tú te imaginas, nosotros no lo creíamos, y no que no creerlo, ¿sabes? Porque nosotros trabajamos para eso, Irmi, no es que no lo creíamos que fue, ay, ganamos, no, es que se trabajó tanto, y ya lo último, tú, el último suspiro darlo, y saber que tú tienes la medalla en la mano. Es una satisfacción increíble que todavía a 17 años de eso, seguimos celebrándolo y pudiendo hablar tan lindo de ese momento. O sea, Milagro, tú, para que tú veas las cosas de la vida, que hay momentos muy especiales. Tú estabas en Juegos Olímpicos, en Centroamericano, pero es el momento que tú más recuerdas. Es el momento en el que tú entiendes, como yo te decía ahorita, que ustedes cruzan a ser la reina del Caribe, en ese momento es que el país se queda con ustedes, que dice, no, estas son de nosotros, esas son las reinas del Caribe. Sí, 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 ese es un momento, uno de los juegos, que siempre la gente está, o compite con algunos de los eventos como de béisbol, es ese momento, debo decirlo, la gente recuerda ese juego como que si fuera ayer,
que a veces digo, pero han pasado tanto ahora. No, 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 que ese evento, pero es que fue algo muy bonito en el país, no solamente de voleibol, sino de la medalla de oro de Feli. Sí, de todo lo que pasó ese año. Wanda Rijo, todas esas personas, esos atletas increíbles que dieron esa alegría, que ha sido eterna, ha sido eterna. Y también para el proyecto nacional, como que es como el sprint de también ponernos en el mapa y que sepan que nosotros, claro, también podemos, que podemos dar lo mejor del equipo nacional dominicano en el mundo. Ahí ya después nosotros clasificamos para la Olimpiada. Nosotros después fuimos a Atenas, que fue por primera vez. En Atenas, la Olimpiada. El único equipo en conjunto que ha ido a una Olimpiada dos veces, con esta van a ser tres en Japón, es el equipo femenino de voleibol. Es un orgullo también estar con esa, que solamente nosotros hemos podido llegar a ese lugar. Tres veces en Olimpiada. Sí. Solamente el equipo de voleibol. Solamente el béisbol. Una pregunta que yo siempre pregunto cuando son actores, con el teatro, en el espectáculo, pero para lograr eso, porque eso yo siempre, siempre pregunto sobre la hermandad. Para lograr eso, el equipo tiene que amarse. Uh-huh. No puede haber quille entre una y otra y chisme. Tiene que haber amor, Ilvi, entre todas. En equipo tú sabes que va de siempre de todo. Que tú no me, claro, que tú no te paso, que tú no eres amiga mía, y hay grupito. Siempre en todos los equipos de cualquier disciplina existe eso. Pero hay algo muy importante que el equipo nacional, lo digo por mí, y en ese entonces, los panamericanos, nosotros no éramos las mejores amigas. Ahora te puedo decir, sí éramos el mejor equipo. Yo peleaba por ti porque tú eras de mi equipo. Afuera no hablábamos, un ejemplo, un decir. Pero en la cancha, en una jugadora de Cuba me voció una cosa y de atrás salió Cosir y de atrás salió Francia a defenderme. Y quizás no éramos la mejor amiga, pero en la cancha somos una. En la cancha es una bandera. En la cancha somos dominicanas. ¿Entiendes? Y eso es muy importante. Tú no tienes que ser amigo de nadie. Ahora en el trabajo, Irvin, tú tienes que hacerlo mejor y hablar con todos tus compañeros en el trabajo. Eso se aplica casa, empresa, equipo, se aplica en todo. En todo en la vida. Sí. Lo que pasa es que en el deporte me imagino que es más difícil también, porque, por ejemplo, en el espectáculo tú escoges. O sea, por ejemplo, cuando tú haces una obra de teatro, tú escoges tu grupo. Es como te pido a fulano, yo quiero a fulano, yo quiero. Pero en un deporte se va juntando de diferentes equipos. Entonces no siempre se conocen. Y el tiempo es que las va haciendo hermanas. El sí, tiempo claro. Es que la va, y que va haciendo que ustedes coincidan. Irvin, aprende, porque tengo que conocerte y tratarte bien. Pero cuando nosotros salimos a reforzar, nosotros vamos a equipos que no conocemos. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y tenemos que adaptarnos. Yo fui una vez, ajá, tuve un contrato en Rusia. 65 bajo cero. ¿Cuánto? No puedo decir qué se siente ni nada, porque es que no hay palabras. Porque era en Siberia, Rusia-Siberia. Era un super equipo con una super cancha increíble, la cual yo tuve que adaptarme. Adaptarme también a las chicas que estaban ahí. Yo estaba con mi traductora, pero también había mucho quizá conflicto entre algunas de las chicas, pero en la cancha éramos una. Hay algunas que eran ortodoxas, otras que estaban casadas con personas musulmanes. Y una mil cosas que pasan y la cual tú te tienes que adaptar y tratar de dar lo mejor de ti. A mí una vez me pasó, estaba en Italia. Llego a Italia, algunas de las chicas la conocía, como las americanas, y otras que no la conocía. Bueno, saludo a todas. Y una me dijo a mí, la capitana, que ella era racista, que ya no le gustaban los negros, ni los niños gordos, ni me dijo otras cosas. Yo le dije a ella, ¿y quién te dijo que yo vine a verte la cara a ti? Y nada, yo fui a lo mío, a mi trabajo.
En un momento hubo un problema con las americanas. Una de las americanas, que era la mejor, Heddlebaum, una super jugadora, era muy amiga mía. Entonces, la capitana tenía problema con ella. La capitana me dijo a mí, Milagros, yo quiero hablar con Heather. ¿Cómo puedo hablar con ella? Yo veo que tú eres muy amiga de ella. Y yo en ese momento, ay, señor, perdóname, le dije, ¿ustedes son blancas, ojos azules? Entonces, ustedes se pueden compenetrar rápido porque ustedes son blancas las dos. Después yo le dije, porque no soy mala, Heather, trata de hablar con ella. Pero cuando ella me vio, que yo le, esa reacción mía, ella como que lo pensó. Y después como que, pero se lo hice por lo que ella me hizo. Claro, por lo que ella te había dicho. Está fuerte tú acabando de llegar. Llegando, pero gracias a Dios, yo siempre iba bien positiva con mi mente. Y cuando ella me dijo a mí, oye, yo no, a mí me gustan los negros. Tú, porque juegas bien, pero a mí no me gustan los negros. Yo dije, ¿y qué es esto? Pero nada, seguí. Y después que pasó eso, ya viene y dije, Milagro, que ¿cómo hablo con él? Digo, ustedes son blancas las dos. Ustedes en blanco y se entienden. Y ya me miró, pero de verdad que después le dije, Heather, trato de hablar con ella para que las cosas pasen. Pero yo me imagino que el tanto tiempo y tantos viajes y todo eso, la vida te ha ido enseñando también a no predisponerte con alguna gente, a no cuestionar. ¿Te ha pasado que hay alguien que, por ejemplo, en un equipo aquí o en otro equipo, una jeva que tú no soportas y de repente hay un viaje, le toca en la misma habitación o y de repente tú eres loca con esa tipa? Mira, a mí me pasó con un equipo de Puerto Rico, una de las jugadoras de la selección de Puerto Rico. Tú sabes que siempre chocamos la puertorriqueña y la dominicana. Toda la vida. En las selecciones. Yo recuerdo eso toda la vida. En las selecciones siempre nosotros chocamos. Pero esa vez me tocaba con ella en el mismo equipo. Y ella no quería hablarme. Pero yo le di a entender que no, que para mí eso son cosas de cancha, que juego y esas cosas. La tipa me cogió un cariño. Que la tipa me defendía, se mataba con quien sea por mí. Y hasta el sol de hoy nos seguimos hablando y eso pasa. Y como tú dices, la vida le enseña tanto a uno. Y estas mismas cosas que están pasando en la vida ahora mismo con esta pandemia, te enseñan tanto. Y nosotros los seres humanos tenemos que agarrar todo eso y aprender de eso. Y yo he viajado a tantas partes del mundo, Corea, Rusia, Japón, y siempre he tenido tan buena comunicación con esas personas que nos seguimos hablando. Quizá lo primero, a veces uno va con la mentalidad que pueda pasar algo, pero después te adapta y ve que las cosas van pasando muy bien. Yo he hecho tantos amigos fuera y nos seguimos hablando aún ya. Yo tengo 8 años que me retiré y sigo hablando con tantas personas de todos los países que he ido. Cuando tú mencionabas ahorita Rusia, tú decías una era ortodoxa, otra era musulmana, otra. ¿Todos esos viajes te enseñaron a querer la gente sin importar su religión, su raza, su preferencia? Eso tú lo has aprendido, me imagino que más que nosotros, por la posibilidad de viajar y encontrarte con tanta gente, tanta cultura, tantas religiones diferentes. ¿Tú te dio brega o tú traías eso en la sangre o lo fuiste aprendiendo a querer la gente, no importa lo que sea? Lo fui aprendiendo, Irving. De verdad que sí, a respetar para que me respetaran a mí. Yo fui a iglesias en Japón, yo fui a iglesias en Rusia, la ortodoxa, fui a la de Japón, que había que darle a la como una tambora gigante y eso. Ajá. A todas y todo, todo me respetaban por eso, porque yo respetaba su cultura. Es muy importante respetar su cultura. Como yo fui tan temprano, a los 16 años a Japón, déjame decirte que eso fue para mí, imagínate, de esa edad, irme a Japón con una cultura tan fuerte, persona tan respetuosa, que el honor es algo, es lo primero, y que tú como persona joven tienes que respetar tanto a los mayores. Eso me hizo respetar todo. A los 16 años, como te dije, la responsabilidad que tenía, la que aprendí aquí, más la que he aprendido en todo, me hicieron eso. Y lo agradezco hoy en día.
Claro que sí, porque eso, si todos los seres humanos pudiéramos tener la oportunidad de aprender a querer a otro, a respetar el otro, sí, aunque tenga una religión diferente, uh-huh, aunque tenga una preferencia sexual diferente, sí, también de colores, colores diferentes. Me imagino que al principio tú estabas así y después aprendiste, sí, a llevarte con todos. Sí, 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 claro que sí. En Rusia había una chica que era casada con un musulmán y queríamos ir el 31 de diciembre a la iglesia. Entonces esa chica estaba peleando con el entrenador, que ella no, porque su esposo dijo que ella era de Alá y eso, que no podía ir ahí. Y él le dijo, pero milagro va. Yo dije, ay, Dios mío. Y le dije, profesor, solamente estoy respetando. Estoy aquí porque es un equipo, voy como equipo y quiero respetar simplemente. No me coja de ejemplo porque cada, claro, quien tiene su pensar. Simplemente estoy respetando su cultura como equipo que soy ahora mismo. Y también con otras cosas de preferencias sexuales también, chicas, que porque tú tengas esa preferencia sexual te ponen a su lado. Y yo decirle, no, yo no tengo ningún problema, solamente respeto. O sea que toda esta experiencia de vida te enseñó también. Sí. No, tú no eres nada más una montra jugando, sino se puede decir que tú eres una persona llena de experiencia y de enseñanza. Sí. Uh-huh. Yo hablo mucho, Irving, de ser persona. Yo, después de terminar mi carrera deportiva, ahora soy la persona, la que trabaja, la que respeta a todo el mundo. No me gusta que vivir ahora porque fui Milagros Cabral. No, yo soy una persona que sigo trabajando, estudiando, y muchísimas cosas. Entonces, hago esa transición de ser la persona que es lo que soy. Es muy importante no creerme, no soy muy creída de que fui. Hay una historia mía ahí y está ahí. Yo soy la persona que tiene proyectos, que tiene ideas, sueños, y trabajando para lograrlo. De hecho, no te has quedado de brazos cruzados. Tienes una academia, ayudas a las niñas con sueños igual que tú. Alguien me dijo por aquí, apoyas otros deportes. Alguien, sí, me dijo, esa Eva apoya el judo como si fuera, como si ella hubiese sido campeona de judo. Apoyas otras disciplinas. O sea, te has mantenido siempre apoyando el deporte, y en el voleibol tienes una academia para niñas también. Sí, una academia que enseña voleibol, por lo principal es hacer niñas líderes, niñas de bien en la sociedad. Eso me encanta mucho. Viendo ahora la sociedad como está, que nuestras niñas a veces no saben tomar una decisión de decir, no, mi papá no me ha dicho eso, o no debo de hacer eso, o no voy por ahí porque no debo hacerlo. Esas son las cosas que priman en mi academia, con los entrenadores nacionales e internacionales, con mi compañera Audrey Leud, que también mi socia, claro, en esta academia. Y tenemos 5 años, niñas de todos los países que van allí, y lo principal es eso, brindar que ellas aprendan a jugar voleibol, pero que sean niñas capaces de tomar decisiones en esas personas que quieren decirte cómo hacer la cosa y no son las correctas. Yo, a mí me consta también. Porque tu hija está con nosotros, tú me apoyas, claro, mucho. Claro que sí. Y te lo agradezco, Irving, de verdad. Tu hija. No, a ti te agradezco también, y me consta el trato, la preocupación, porque no es solamente el deporte, sino cuando terminaban que se le daban una especie de charla a las niñas también, sí, de lo que le tocaba, la seguridad que seguridad hay también, ante todo, con las niñas, que los padres pueden dejar sus hijas tranquilas. Tú sigues ahí mismo en el Club Los Prados, ¿verdad? Ahí en el Club Los Prados, ahora mismo no tenemos nada por la pandemia, tratando de salvaguardar la salud de nuestras niñas, pero esperando, claro, prontamente que vuelva y para poder dar el servicio. Milagro, y cuando tú vas a una cancha ahora, que tú vas a ver la Reina del Caribe, que van a jugar, tú no lloras, estás en el público, no te pone nerviosa, no te pone grave. Mira, yo hice la transición de atleta a persona normal. Cuando me fui ya quería ir, me lo decidí yo, estoy muy contenta y soy de la que soy y la que me gusta darle paso a otras. Yo estoy tan contenta de tantas jóvenes que están ahora, Brayeli, la hermana de Brayeli, Gina, Betty,
La Brenda, yo estoy tan contenta y soy fan de esas chicas, soy fan de mis chicas. Estoy muy contenta del trabajo que está haciendo el Proyecto Nacional de Cristóbal Marte, a quien le agradezco tanto. Es la persona que ha hecho esto posible para todas las jugadoras que están ahora y las miles de niñas que llegan. Más de 500 niñas tenemos entrenando en el Centro Olímpico. Y es un proyecto marcado para hacer niñas de éxito, hacer jugadoras de éxito, como tú lo has visto, trabajando muchísimo y cada año dando muchísimo fruto para que el pueblo dominicano pueda disfrutar de eso. Milagro, siempre ustedes mencionan a Cristóbal Marte. Definitivamente, Cristóbal Marte es el ángel de la Reina del Caribe. Bueno, cayó a nosotros. Muchísimas disciplinas quisiera tener a esa persona al lado. Cristóbal Marte es esta persona que un día Gio Rivera le dijo, ayúdame con unos tenis. Y él le dijo, ok, ayúdame con un uniforme. Y él le dijo, está bien. Y Cristóbal dijo, déjame ver si es verdad que él está haciendo algo con lo que le estoy dando. Él vio el trabajo de Gio Rivera y Mayo y dijo, lo voy a apoyar. Fue una vez a un evento y dijo, y la chica perdieron todos los juegos, eso fue cuando comenzó en el 90. Y dijo, Oliver, ¿cómo podemos ayudar a todas esas muchachas? Dice, vamos a buscar un buen entrenador. Ahí porque Cristóbal Marte llega primero apoyando al equipo, nada más. Apoyando, dándole cosas a Oliver y Mayo, cosas que ellos querían, como tenis, camiseta. Wow. Y él decía, déjame ver qué es lo que hacen con lo que le estoy dando. Y después, entonces, se buscan a Pérez Bento. Y ahí comienza esta travesía para hacer este proyecto nacional. Pérez Bento que llega al país para hacer una zapata fuerte, que es lo que ahora se llama Reina del Caribe. Que después de ser Reina del Caribe, me imagino que hay muchos padres con comportamientos diferentes hacia el deporte, con más confianza, con más orgullo, de apoyo, de que sus hijas vayan al voleibol, claro. De que se puede, incluso, como te decía ahorita, el que ustedes hayan sido refuerzos en otros países, el que las Reinas del Caribe hayan llegado tan lejos. A mí me preguntan a veces, ¿del arte se puede vivir? Y yo digo, de lo que tú quieres, de lo que tú amas, amor. Exactamente. Tú puedes vivir, tú lo que tienes es que aprender a buscar fórmula. Hay cosas que son difíciles, así es. Pero tú, si te gustan, si lo amas realmente, tú comienzas a buscarle fórmulas para vivir. Entonces, ya hay más confianza en los padres que sus hijas se empeñen, que amen el voleibol. Hacemos parte a los padres de este proyecto. Ellos están ahí vigilando a sus chicas, porque ellos son el 50% y hasta el 60% de lo que ellas quieran hacer. Y nosotros le damos después que el viaje, que el entrenamiento, que los tenis, que la educación. Ellos son parte. Y algunas de las padres y madres viajan con nuestras chicas, principalmente las juveniles. Siempre hay una madre y otra madre que viaja con el equipo nacional o el equipo infantil y juvenil. Ellos son parte de esto. Aunque tú dices que cambiaste a ser persona, pero sigues apoyando 100% totalmente, el deporte. Totalmente. No solo el voleibol, sino el deporte dominicano. Totalmente de la mano con Cristóbal y muchas personas más que están ahí haciendo posible este proyecto. Estamos ahí trabajando. Viste el evento que tuvimos en enero para que las chicas clasificaran al proyecto nacional, a las Olimpiadas. Fue hecho por nosotros. Le doy gracias a Cristóbal por darme la oportunidad de hacer este majestuoso evento. Vienen más eventos para nuestro país. Vamos a ver si traemos 4 años de la Liga de Naciones, que para mí es el evento premium de la FIBB. Y nada, pedirle a Dios que nos dé más. Dile salud a Cristóbal Marte para que este proyecto nacional siga creciendo y que podamos ver nuestro equipo nacional ser campeón del mundo, porque tienen todo para hacerlo. Milagro, ¿tú crees que los padres deben buscar, ir buscando con sus hijos algún deporte? No, a los hijos no les gustan todos los deportes, pero los padres deben ir probando con sus hijos. Lo ideal es que todos los muchachos, todos tus hijos,
practiquen algún deporte. En el deporte hay una juventud más sana. Es muy importante que nosotros llevemos hasta nuestros hijos al Centro Olímpico y comencemos a explorar. Es tan importante. Esto, explorar. Explorar. Porque hay padres que porque el hijo no dio para pelota, no. Dicen, no, este no va a servir para ningún deporte. Sigue para pero a lo mejor es bueno en otro. Mira, que decirte que hay algunas jugadoras que han salido del proyecto nacional porque no dieron la talla y se fueron para balonmano y fueron campeonas en balonmano, medalla de oro. Y fueron otro atletismo. Juana Rendell primero pasó por allá, por la selección nacional. Y de voleibol. Para atletismo y fue campeona. Entonces, lo bueno es hacer deporte, señores, tan saludable mentalmente y físicamente hacerlo, y que te hace tan poderoso. El deporte como que te empodera de una forma increíble. En el deporte tú tienes que tomar decisiones. Tiro la bola, hago esto, le paso la bola. Esas son decisiones que son muy importantes para nuestros niños, nuestros jóvenes. Siempre yo pongo a las niñas en mi academia a que un día una haga el calentamiento y tiene 50 atrás. Entonces eso dice, tú eres una líder. Eso también te hace líder. Tú claro. Hoy eres la que tiene que llevar a tu equipo. Tú tienes que hacer el calentamiento, tú tienes que hacer esto. Y eso te empodera a los jóvenes, ¿tú sabías? Claro que sí, es claro que sí. Los enseña muchísimo. Yo creo muchísimo en el deporte. Desde chiquito, y creo que los padres, como tú dices, deben indagar, investigar, probar. A lo mejor a un muchacho no le gusta un deporte, pero de repente tú, forzando con ellos, llevándolo, caen en un deporte que le encanta y así se es. Te quedan ahí. Y un muchacho en un deporte es una seguridad de que tú vas a tener una juventud sana también. Lo digo por mí, a mí no me gustaba el deporte. Me gustaría sí decirle a los padres que apoyen a sus hijos en el deporte. Caminen con ellos hasta el final. No, le gustó esto, pues vamos a ver aquí, vamos a ver allí. Vamos a ver dónde ellos pueden encajar y que le guste el deporte que elija. Por nosotros los padres, llevarlo de la mano, estar con ellos. Esos días de alegría que ellos ganan algo, aplaudirlo, pero también en el momento que ellos pierden, también estar con ellos. Que aprendan también importante que la vida se pierde a veces. Exacto. Es importante a veces hasta perder. Porque perdiendo, tú aprendes a que eso no lo debes hacer de nuevo porque te fue mal. Entonces creo que la vida, sí. Nuestros padres, nosotros los padres, debemos tener eso pendiente y caminar con nuestros hijos en esos momentos. Milagros, gracias, mi amor. Ahí dice Wally Jaque que te ama, que está ahí. Gracias. Mucha gente todo el tiempo. Nosotros vamos hablando, esto va fluyendo, pero todos los comentarios han sido que te quieren, que te adoran, la supercapitana, la eterna capitana, la montra, todos los comentarios, la gente queriéndote mucho. Gracias, Milagros, gracias por esta conversación, de verdad, y por el afecto desde siempre que he recibido de ustedes tú sabes que siempre me he declarado admirador tuyo. Gracias, Irvin, te lo agradezco mucho por este momento para hablar a tantas personas que están ahí, a Ágata, un besote, a todos los que están ahí presentes, muchas gracias, y que sigan apoyando a la Reina del Caribe. Un abrazo enorme, te quiero, gracias, Milagro. Bye. Mira qué pero qué conversación tan chula. Dijo Francis, yo no pensé que iba a llorar hoy, pero hasta yo estaba emocionado ella contándome, yo me imagino el momento, pero la realidad es que la Reina del Caribe es tan importante porque en momentos donde nosotros hemos estado como tumbados como país, la Reina del Caribe no levantaban y el deporte hace como que tú, como que como dominicano, cuando pasa algo con el deporte, como que te da un aire nuevo. Y de verdad las Reinas del Caribe nos han dado muchos aires nuevos en muchas ocasiones. Gracias Milagro, gracias a las Reinas del Caribe, gracias a ustedes para seguir, gracias Marisita, Chanchi, Aperísimo, todo. Gracias por estar conmigo todos estos días con estos lives. De verdad que le he pasado súper cool.